his media day at the House of Boxing. Champ, how you feeling? Good to see you. A beautiful day. What did you think of that? Beautiful, man. We're here and you're here, so it's beautiful. What did you think of Benavidez's fight? Good fight. Canelo has arrived. You just heard he said that was a good fight. Guadalajara, he's fighting Guadalajara in May. Thank you. A lot of people are talking to you about Benavidez and Bivol, but we all know you're fighting John Ryder. Yeah. And you have to focus on John. Yeah. Does he pose any dangers to you? Like every fight is dangerous. You know, you never know. In the ring, is you need to be careful, right? But I'm training 100% for Ryder, and I'm ready. I know you're selling your yacht. If I bought it, what do I need to know? You wanna have the best yacht in the world. Last thing, when you were a kid, what was one thing you dreamed about buying? Was it like a horse, a car, the yacht, when you were younger? A Ferrari.
And now that you have it, how does it feel? Feel good, but I think when you buy it, you start know other things is more important than Ferrari, than something like that. It's more important things out there. Guys. Está bien. Creo que es una pelea fácil para B-Ball. Creo que es una pelea fácil para B-Ball y pues al final de cuentas es una gran oportunidad para Jaime Munguía. ¿Cómo lo ves que si se sube a esa división, quizás no puede ablandar mucho para que se lleve esa pelea contigo? No, es una pelea fácil para B-Ball, sí. Pero es una gran oportunidad para Jaime Munguía, sin duda. Thank you, everyone. Thank you. Can you follow Formula One? Yeah. Ferrari's in trouble this year. Yeah. Oh, no, my God. Red Bull is on fire. Red Bull's killing it. Oh, my God. ¿Te quieres ir a cambiar? Just the best. Yeah. ¿Te quieres cambiar? I know people doubt you for B-Ball rematch, but I know you're going to win. Yeah. You're going to win. I will. ¿La taquería en Chula Vista cuándo? Canelo. ¿Ya pronto? En mayo. ¿En mayo? Ya, hijo, pues. A ver, una foto con los descuentos. ¿Se puede una foto con el niño? ¿Ves? ¿A dónde me voy acá? Thank you, Canelo. Yeah, my pleasure. Gracias, Canelo. Gracias. Yay! Nosotros vamos a hacer la función, vamos a ser los responsables, ahora sí que los responsables 100%, y la verdad que me siento muy contento. Claro, y esta pelea, o sea, la de Benavides, ¿cómo la viste? Muy bien, pues como pensé, ¿no? Siempre como lo pensé, los primeros rounds, un peleador como Caleb Plant dificulta las peleas al principio, pero pues al final de cuentas iba a salir. Obviamente, Benavides con la mano en alto, como lo dije en entrevistas anteriores. Saúl, ¿qué representa para ti regresar con tu gente a tu casa a pelear ahí? No, la verdad que representa mucho. Me siento muy orgulloso de regresar como el mejor, a brindarles esta pelea y un gran espectáculo a la gente. La verdad que me siento muy contento de poderles brindar algo así tan grande a mi gente en Jalisco. ¿Qué esperas de tu rival? De todo rival, hay que ponerle el mismo entusiasmo, las mismas ganas, porque en el boxeo uno nunca sabe, ¿no? Hay sorpresas, pero estoy preparando al 100%, sé que va a ser una pelea complicada, más por lo zurdo que él es un peleador aguerrido, y más cuando pelean conmigo se preparan extra, ¿no? Entonces vamos a llegar muy bien. ¿Y sientes que la vibra es diferente ahora que peleas en México? ¿Qué has sentido que ha cambiado? ¿Qué ha sido justo durante estos 12 años que he estado ausente en México, he logrado muchísimas cosas, la verdad que, pero desde ahorita se siente una vibra muy bonita, ¿no? Se siente una vibra muy bonita, el apoyo de la gente ha respondido muy bien y me siento muy contento, por eso me motiva muchísimo. Gracias. Good. Was a good fight. I expect. How's his performance? He's good performance. I think Caleb Plant did a really good fight at the beginning, and then what I expect, no, at the end of the fight, Benavides won the fight. How would you compare it to your performance over Caleb Plant? Huh? Your performance over Caleb? No, it's different. You know, style makes fight. So it's very different when you fight with a fighter and then other fighter fight a fighter. Some you can knock out him and the other not, and it's different. After the fight, he said he earned the right to fight you. If he hasn't yet, what does he have to do to earn the right to fight you? Look, I don't say no to any fight, no. But I have goals this year, and then we'll see. I have to bring him here, so if you guys come back up a little bit, that'll be great. Right here. Ponte aquí. Get over here. Over here so he can do his other last question too. Perfect. Just got a few of you. Let me back up on this one. Canelo. Thank you. Canelo,
Now, you have worked very hard to learn English and speak in English. Yeah. How difficult was it for you, and how has it changed how your career has gone? It changed a lot because now I can speak. It's difficult, but at the end of the day, it works a lot for my career, for hanging out with my friends. It's like, if I ask you if you can learn Spanish, it's very difficult, right? It's very difficult, but I try my best. Yeah. How hard was it? Was it as hard as training physically? Not that hard. Just one day I say, you know, I'm gonna try and speak. If I make mistakes, fine. At the end of the day, that's why you learn, right? Making mistakes. One last question. I know a lot of people are talking to you about your future, but you have more fights behind you than ahead of you. So have you started thinking about your legacy, your long-term legacy, and what you want that to be? Huh? Have you thought about what your legacy, your legacy, your history, when you're one day you'll be done? I don't know. What do you want? You're not there yet? I'm not thinking about that yet. So I don't know. Vamos a hacerle un espacio aquí porque necesito todo el mundo. No, la verdad es que me siento muy contento. Estoy contento de poderles brindar una pelea de este tipo de gente, de ser como el mejor, y poderles brindar que vivan la experiencia de lo que yo estoy viviendo en otros lados. Para mí eso es muy especial. ¿Crees tú que esta pelea para ti, inclusive de todo lo que has podido lograr, va a ser uno de tus logros más grandes dentro de lo que cabe, ¿no? Es seguramente será algo en mi historia como peleador de lo más grande, ¿no? Poder vivir esa experiencia con mi gente lleno el estadio y poderles brindar un espectáculo de esta magnitud es algo que va a quedar en mi carrera. Pues yo siempre la vi así, ¿no? Y más como un peleador como Keylor Plant, que es muy técnico. Al principio obviamente siempre te complica las peleas, pero que no tiene pegada. Al final de cuentas siempre vas a ir al frente y vas a esperar el momento, ¿no? Que fue lo que pasó. Y yo siempre lo vi así, de hecho siempre lo dije, ¿no? Que para mí pues, ganaba Benavides, que al final de cuentas fue una gran pelea. Para mí los 6-7 primeros rounds los ganó Plan, que era como veía la pelea. Pero al final de cuentas, cuando un peleador es muy técnico y va un peleador como Benavides, que trae más peso en la pelea y pega, al final de cuentas te va a pasar lo que pasó. Una pregunta en inglés para la gente de béisbol en inglés. You're a big baseball fan. Who is your team for this year to win the World Series in MLB? I don't really know. There's a lot of good teams there in baseball. We always watch baseball because Eddie loves baseball, and I started loving baseball, but I don't really know. There's a lot of good teams there, and we have friends almost in every single team. But we rooting for Luis Urias. Thank you so much. Thank you. Ellie Seckback, reporting. But ESNewsReporting.com, I'm Ellie Seckback, reporting. ESNewsReporting.com, I'm Ellie Seckback, reporting.